Epilobium, o epilobio por su nombre común, las partes utilizadas de esta especie vegetal son las áreas, y comúnmente se utiliza el Epilobium angustifolium y el Epilobium parvifolium, ya sea recolectadas antes o durante su floración, pero el más utilizado es Epilobio de flor pequeña, es decir, Epilobium parviflora. Tiene hojas lanceoladas y tallo robusto. Se trata de una especie vegetal que puede alcanzar fácilmente los 75 centímetros de altura. En cuanto a sus propiedades y beneficios, tiene un excelente poder antioxidante, gracias a su alto contenido en polifenoles. Puede reducir la hiperplasia prostática. También reduce los valores del PSA, es decir, el antígeno prostático y marcador tumoral. Además de ser un gran antiinflamatorio, ya que inhibe la síntesis de prostaglandinas, además de ser un regenerador del tejido renal y prostático y tener una acción depurativa del riñón. Es por ello que actualmente es utilizado por los profesionales de la salud por su acción preventiva del cáncer de próstata y por su acción curativa de la hiperplasia prostática. En cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios, se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia, y evitar también en menores de edad. Y siempre consultar a su profesional de la salud y no exceder las dosis recomendadas. Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven. Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.